al dinero de economía real. Es decir, por cada millón de euros que se invierte en economía real, hay 1.360 millones de euros que van dando vueltas por el mundo sin hacer nada, pura especulación. Y esto solo puede tener un nombre, perversión moral. Permitir que el dinero dé vueltas sin crear nada y aquí que la gente tenga problemas, bueno, aquí, aquí en otros países del mundo, mucho peor, allí no llegue dinero que hace falta. Para que os hagáis una imagen de este organismo global que os decía... De ser humano, de que cada uno somos un órgano de este organismo global que es la Tierra, en el ser humano, la sangre, que es un fluido muy especial, decía Goethe en su obra Fausto, la sangre llega al corazón, curiosamente al primer departamento de los cuatro que hay, es que la aurícula derecha. La sangre venosa que ha pasado por todo el cuerpo llega a la aurícula derecha. Nombre curioso, aurícula, que viene de auricular, de oreja. ¿Por qué se le llamará aurícula a un departamento del corazón? Porque la sangre, cuando llega justo antes de entrar, hay un, una, un punto nervioso que detecta, escucha, ¿eh? el nombre aurícula, escucha qué información le lleva la sangre que ha pasado por todo el cuerpo. Y en función de esta información, luego la sangre pasa a los pulmones, respiramos, cogemos oxígeno, cogemos una nueva energía que a través luego ya de, de la aorta enviaremos al cuerpo. Fijaros de qué manera, primero la aorta es la arteria más grande, empieza a ramificarse, a ramificarse hasta llegar a capilares microscópicos. La idea es que la sangre llegue a todas las células del cuerpo humano, que todo el oxígeno que hace falta llegue a las células, pero no de forma mecánica. Yo no sé cómo se educaron. Yo tuve en el colegio, me enseñaban las cosas de una manera a veces bien, a veces no tan bien. Del corazón me dijeron que era una bomba. Y me decían, el corazón es una bomba aspirante impelente. Una definición horrible, es la más asquerosa que he visto en mi vida. Una bomba aspirante impelente. No, el corazón es un órgano de conciencia. Y no lo digo poéticamente, en el presente y hacia el futuro, la, la conciencia del cerebro irá bajando al corazón incluso a nivel físico, porque la conciencia del cerebro es analítica, racional, masculina, con perdón para lo masculino, y la conciencia del corazón es global, que lo acoge, lo engloba todo, más femenina. Y esto es el futuro. Y el corazón no es una bomba porque no envía la sangre mecánicamente, envía el oxígeno a cada célula de cada órgano en función de lo que necesita. No es mecánico, es consciente, es entregado, acoge, envía, acoge, envía. Entonces, si uno está estudiando, pues va más sangre oxigenada a la cabeza, si está haciendo la digestión, al aparato digestivo, que vas corriendo por la calle a las piernas, entonces estar pendiente de todo el organismo, ¿qué necesitas? ¿qué te hace falta? y que llegue. Y cuando la sangre no llega a todas las células, se cangrena aquello se muere. Y tú no puedes decir bueno, pues se me ha muerto un pie, una pierna, pues mira, no, no, que eres tú, pero a nivel de organismo global esto no lo vemos. Hay gente que está muriendo, pobrecitos. Pobrecitos si son 12 en Murcia o si son no sé cuántos miles en el Suan de Japón, pero los 70.000 que mueren cada día de hambre, esto no nos afecta. Y deberíamos estar padeciendo insomnio, de sufrimiento, de dolor de permitir esto. Y ahí no llega, porque no mueren de golpe, van muriendo esparcidos, son niños, mujeres, pero ahí no nos toca el corazón. No nos toca el corazón. Y hasta que no sintamos esto como un dolor propio, esto no va a cambiar, porque significa que no es tan importante para nosotros como nosotros mismos. No sentimos que formemos parte del mismo organismo. Y esto hay que empezar a cambiarlo y el dinero en la economía es el ámbito ideal. Es decir, siempre que uséis el dinero, afectaréis al resto del mundo, por activa o por pasiva, por ignorancia, por, por egoísmo, no lo sé. Entonces, pensar que cuando vais a comprar hay seres humanos que están vendiendo detrás de un producto del supermercado. Cada vez que cogéis un producto a la estantería, detrás hay miles de seres humanos que han estado trabajando para que aquello esté allí. Y vuestras decisiones a la hora de comprar van a afectar a estos seres humanos y al mundo. Lo mismo cuando ahorráis. Llevaréis el dinero al banco, en función de vuestros criterios el banco hará una cosa o hará otra. Y si sois capaces de dar dinero, en función de lo capaces que seáis de desprenderos del dinero, el mundo irá de una manera o de otra. Siempre detrás de un comprador hay un vendedor, detrás de un ahorrador hay un banco y un empresario que va a hacer algo con aquello y detrás de una donación hay algún proyecto que podrá salir al mundo y generar riqueza para el mundo. Entonces sé que tengo que ir rápido porque vamos mal de tiempo, pero permíteme que entre un poquitín más en estos tres puntos. El tema de la compra, el concepto de compra responsable tiene que estar ya en la médula de los huesos. O sea, hay que intentar decir, bueno, cada vez que voy a comprar, ¿con qué criterios voy a comprar? ...porque compro solo por concepto de más barato o más próximo. El tema de consumo ecológico, estos días hay la feria Biocultura en Barcelona... ...Biocultura, cultura de la vida, debemos desarrollar una cultura de la vida... ...pero una acción de una cultura de la vida. O sea, si los niños ven desde pequeños que consumimos productos ecológicos... ...si en las escuelas los productos ecológicos ya no es un tema de debate... ...es lo normal, porque el otro pone enfermo, el otro destruye el mundo... ...los niños van a subir con esta cultura... Pero hoy esto en España, tristemente, el país primer país productor de agricultura ecológica de Europa, último en consumo, último no, perdón, siempre por suerte nos queda Grecia y Portugal que nos quitan la vergüenza de ser los últimos, antepenúltimo. No, no está tan mal. Esto es un tema fundamental, porque el consumo no ecológico está destruyendo la tierra, es decir, me está destruyendo a mí. Es un tema de derechos humanos. Cuando consumimos no ecológico es una agresión a los demás y al planeta. No me extiendo en esto, porque no hay tiempo, pero sí que hay que empezarlo a incorporar. Y la gente dice, pero es que es más caro, cuán más caro es, cuán más caro. Y la gente, no, más caro. A mí me cuesta mucho llegar a final de mes. Sí, sí, sí. A mí cuando me dicen que a la gente les cuesta llegar a final de mes, les tengo que decir, mira, cuidado, que he desarrollado un descubrimiento científico nuevo, puedo fotografiar el subconsciente. Ya se puede fotografiar. No sé si os lo habían dicho, todavía no lo he patentado, pero ya hace años que lo he investigado, lo he comprobado, es el extracto de la tarjeta de crédito. Es la fotografía de vuestro subconsciente que muestra en dónde están vuestras prioridades en la vida. Y cuando alguien me dice que no llega a final, de mes, trae el extracto de la cuenta corriente de la tarjeta de crédito. Y vamos a repasar qué es lo prioritario para, ahí, para ti. Entonces me dice, bueno, no deja estar. Porque en lo esencial, en los tomates, en la verdura, tal, ecológico, allí regateamos un euro. En lo superfluo, allí no nos importa. Por tanto, primera conciencia es cómo usamos el dinero. Yo recomiendo a todo el mundo un ejercicio. La gente que vivió la guerra civil, mis padres lo hacían, luego se perdió la costumbre, llegaban la contabilidad diaria de todo lo que hacían, todo lo que gano y todo lo que gasto hasta el último céntimo. Y después de tres o seis meses haces un balance. ¿A qué dedicas tu dinero? Y te sorprendes, pero hasta el último céntimo. ¿A qué podemos dedicar dinero y para qué cosas no tenemos dinero? Desde luego, para cultura no estamos dispuestos a dar dinero. Para espiritualidad, menos. Ahora, para consumo superfluo, allí no nos importa. Entonces, primera reflexión a la hora de consumir, consumo responsable, no miremos el tema solo del precio, porque si compramos siempre lo más barato, que es nuestro criterio, incluso hay este anuncio ahora que está tan de moda, ahora ya sale incluso por televisión, yo no soy tonto, ¿verdad? Un anuncio que me molesta profundamente, porque significa que si no eres tonto, o sea, si eres listo, siempre comprarás lo más barato. Pero claro, luego llegará tu hijo, buscará un trabajo y dirá, hostia, si tu hijo va a trabajar a esta empresa que no son tontos, a tu hijo le van a pagar una miseria, porque el empresario tampoco es tonto. ¿Y por qué voy a pagar? ¿Por qué voy a pagar un salario digno si por menos hay gente que me lo va a hacer? Y claro, entonces estamos así. Las empresas cierran y deslocalizan y se van a Tailandia, a Birmania, a China, porque allí no hay derechos humanos, por suerte, y puedes explotar a las mujeres, a los niños. Y todos seas así, Joan. No, pero entonces eso lo compramos porque es más barato compramos porque es más barato es decir yo a mí me beneficia yo 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 tu hijo pagará las consecuencias de este error porque tu hijo le van a pagar un salario miserable claro porque es así porque los demás tampoco son tontos por esto el concepto estos días también son las fiestas del comercio justo de la banca ética el tema del comercio justo hay que pagar el precio no justo el precio verdadero porque hay precios ocultos el precio que estamos pagando no es el precio real. Hemos confundido valor y precio, estamos dando un número a un producto y el valor humano que hay detrás lo hemos despreciado. Y para pagar barato tiene que haber explotación humana y tiene que haber además destrucción de la tierra. Y hasta que no descubramos esto, es decir, guardar el dinero para pagar un precio correcto, establecer una economía no competitiva, sino una economía asociativa, es decir, ¿por qué tengo que competir contigo? Antiguamente la gente regateaba. ¿Tú qué necesitas? ¿Yo qué puedo pagar? Vamos a buscar un punto medio en que los dos ganamos. Ahora no es así. Oye, yo miro por lo mío, tú espabilate. O mira tú la competencia que baja en precios. Todo el mundo a la competencia que baja en precios, tenemos el problema que tenemos hoy. Entonces, esto es complicado. La gente, bueno, ¿Qué quieres que haga? Reacciona. Hay redes de economías asociativas. Yo, por ejemplo, compro productos ecológicos, hacemos asociación entre agricultores, comerciantes, consumidores y establecemos un precio. Y si tengo que pagar tres euros por un kilo de tomates los pago, me da igual que en el Carrefour estén a dos o en el Mercadona, o en dos. me da igual. El mercado no obliga. Es que es el mercado. El mercado, si eres un ser humano libre, bien desarrollado, no te obliga. Puedes optar por pagar un precio correcto. Entonces, consumo responsable implica consumo esencial. Es decir, estamos consumiendo más de lo que necesitamos. No vamos a cubrir necesidades. Desarrollamos nuevas necesidades con lo cual estamos perdiendo la libertad. Hay un consumo exagerado de cosas inútiles que no sirven para nada y estamos todos allí enganchados. Cuando vas a lo esencial te queda dinero para pagar un precio justo y sobre todo te queda dinero para fomentar la cultura, fomentar las actividades espirituales que son las que nos hacen libres. El segundo punto en el tema de la banca, este es el más delicado, porque la banca, ya veis lo que ha pasado, el modelo bancario que hemos desarrollado. De, bueno, ha provocado la destrucción de todo. Lo que me preocupa es que después de tres años de crisis, de ayudar con dinero público a bancos y cajas de ahorros a que salvar una situación que era crítica, ahora seguimos, después de tres años, haciendo exactamente lo mismo. Como os decía antes, mil y pico de veces más en especulación. Se sigue especulando. Por ejemplo, alguna entidad, ahora me han dicho que después de la presión popular, hace una semana o así lo han tenido que quitar del mercado, porque, claro, después de denunciarlo tanto, me he pasado meses denunciando este tema, finalmente, no solo yo, por suerte, hay muchísima gente, tengo entendido que lo han retirado. Se jugaba a especular con el precio de los alimentos. ¿Qué precio tendrán los cereales? O sea, esto, esto es economía de casino. Vas al casino, juegas a la ruleta, pues lo pones a un número, o lo pones al rojo o al negro, o al paro o al impar, a ver qué sale. Pues jugaban a qué precio tendrían los cereales, el trigo, el maíz, la cebada, dentro de tres, cuatro o cinco años. Apuestas internacionales. Son apuestas. Lo mismo que hizo Madoff y fue a la cárcel. que enti No entiendo por qué está en la cárcel y los que le llevaban el dinero no lo están. No lo entiendo, pero es igual. Este es otro tema. Entonces, seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué ha provocado esto? Que en los mercados internacionales los cereales han subido de precio. y Muchos países, por ejemplo, Iberoamérica, tienen problemas pues, para comprar el maíz y tal. La gente pasa hambre. Y tienen la desfachatez. Dice, claro, es que, es que los mercados han subido. ¿Cómo que han subido? La perversión moral de aquí, de los especuladores, lo ha hecho subir. El problema es que esto se ha hecho con vuestro dinero. La gente va al banco, a la caja, a entregar la voluntad. Es como la adoración de los reyes magos. El 6 de enero, oro, incienso y mirra, vamos con nuestro dinero al banco, aquí tienes mi dinero, ¿eh? yo te lo ofrezco para que hagas con él lo que quieras. <coughs> Esto sí, a cambio te tienen que dar un poco de un tipo de interés y algún regalito, porque bueno, para que tú lleves su dinero, al tu dinero, ¿no? Y nos hemos entregado, y tienen todo el poder del mundo, y lo criticamos, es que los bancos tienen el poder, claro, el que le hemos dado. Hemos dado nuestra voluntad, la hemos entregado, y hoy nos sigue seduciendo. Hay gente que me dice, ostras, Joan, tu banco es encantador y tal. Me encanta. Oye, yo lo apoyo eh, moralmente, pero claro, tienes que entender que lo llevo este banco que me pagan más. No, no lo entiendo. Y no me apoyas a mí, apoyas al otro banco. Eres un discapacitado moral. Y ahora cuando digo esto, no se puede decir. Bueno, pues lo retiro. Discapacitado moral, claro. Un discapacitado moral es una persona que no ve que lo que está haciendo no es moral. Tú no puedes decir que tienes unos ideales y tal y que con tu dinero permitas que se haga otra cosa. Entonces de ahí surgió el concepto de banca ética, que no puedes permitir que con el dinero de la gente se hagan cosas en contra de la voluntad y de los principios éticos y morales de las personas.